Señoras, señores, bienvenidos a una edición de Sport and Golf. Ya no sé ni qué número es, debemos estar en la 150 más o menos. Y estoy en el estudio 4, en Guadalajara, en España. Pero en el estudio 1 en Montevideo está Karina. Karina, espera, ¿qué tal estás, Karina? Hola, encantada de estarme sumando a una nueva edición junto a Coaching Golf y Sports and Golf. Muchas gracias, nosotros también. En el estudio 2, Federico Diner. ¿Qué tal estás, Federico? Nuevo en estas lides, por cierto. Sí, estoy debutando la primera vez, así que un placer acá de Buenos Aires, en la gélida Buenos Aires. En la gélida Buenos Aires. Más cerca de mi barrio está Marian. Sí, efectivamente. Y con una humedad del demonio y un calor del carajo, desde el estudio 3 de Panamá, don Carlos Vélez. Gol. Muy buenas amigos, 55. Saludos desde aquí del Radisson Summit, donde está el club de gol de Summit, en Panamá, en la ribera del canal de Panamá. Con mucha lluvia, por cierto, en estos días. Saludos a todos. Lluvia, cómo no. La humedad y el calor se conjuntan y no puedes jugar al gol, pero el miércoles, que es cuando tú juegas, se abrirán las nubes y podrás jugar, seguro. ¿Eh? Bueno, el miércoles me cayó un diluvio que todavía está nube ahí con el arca. Así que ahí vamos. Yo, Panamá es el único sitio donde me he bebido una botella de coñac, muy bueno, por cierto, y ni siquiera me emborraché, porque es que lo sudé en ese mismo momento. Es espectacular, es espectacular. Es húmedo, húmedo. Bueno, no hablemos de coñac ni de coñas, sino hablemos de golf. Karina, tú que te lo has preparado, inicia la conversación. Estás tirando con toda, Marian. Yo no preparé nada. Yo tiré un dato. No, tenemos que hablar de la FedEx Cup, sin duda. Quedan tres fechas y creo que lo amerita, ¿no? Como empezó en el pasado torneo, en The Northern Trust, ganando Bryson DeChambeau. Supongo que ya están todos al tanto y que lo vienen siguiendo, aunque en realidad estábamos justamente hablando hace un ratito de que no tenemos los privilegios de transmisión que teníamos antes y bueno, pero tenemos que atenernos a las consecuencias y seguir mirando a Golf Channel con los nuevos comentaristas. Españoles, por cierto. Españoles, por cierto. Bueno, y bueno, sí, destacado, ¿no? La actuación de Bryson, sólido, un juego certero y bueno, y logró ganarle a Tony Finau por 4 golpes. Bueno, oye. Y llevarse los 2.000 primeros puntos de la FedEx Cup. Lo tienes dominado, ¿ves? Si es que sabíamos que te lo habías estado estudiando. Te lo agradecemos mucho. Yo he estado viendo la clasificación y todos los españoles han bajado. Por cierto, tengo un dato. Un colaborador de esta radio habitual y amigo mío personal, argentino, además de Córdoba, y con un padre que es un chef espectacular que tengo ganas de conocer en persona, Sebastián Vergaña ha crecido en posiciones y ya ocupa el 1100 del mundo. Mira. Es uno de los vuestros, de los que tiene mucho futuro. Hoy estaba jugando un torneo del Alps Tour y espero que haga un buen resultado. Saludarle desde aquí, que sé que nos oye y nos ve todos los días. Está muy bien. Está muy bien. Nuestro saludo desde acá todos. Sí, sí, ya os lo traeré un día para que os metáis con él. Digo, para que comentéis ampliamente. Oye, hablaba antes de empezar, o comentaba con vosotros, que ha habido unas declaraciones de Sergio que quiere y sigue y desea, a pesar de que había dicho lo contrario unas semanas antes, ir a la Ryder. Contadme un poco sobre eso. ¿Qué opinión tenéis? ¿Sergio está mal de la cabeza, como ha dicho un articulista del País? No yo. No, está con el sueño afectado por ser papá. Eso. No del papá. No está mal de la cabeza. Sin duda no está pasando su mejor momento golfístico y eso repercute en su estado de ánimo. Obviamente todos los que somos golfistas sabemos de que el golf trae mucha frustración cuando uno no está jugando bien. Y bueno, y creo que él no es ajeno a esa situación. Pero en realidad, quizás hablábamos antes, ¿no? Le caía muy en gracia a ese periodista que le hizo esa nota consultándole. De manera cuando él ya se estaba yendo y no tenía muchas ganas de hablar y entonces fue un poco grosero en sus comentarios, pero quienes conocemos a Sergio sabemos que realmente le apasiona jugar la Ryder Cup y representar al equipo europeo.
Bueno, si tú lo dices, yo te creo. ¿Y vosotros qué opináis? Lo digo y está entrevistado en una Ryder Cup, o sea que lo digo con propiedad. Carlos acaba de caer, aparece una persona ahí a la izquierda de Federico. Tenemos un espontáneo como los toros, ha salido sin capote. Y se fue Carlos. No, yo ya ha vuelto, ya ha vuelto. Está ahí, está ahí. Es que yo creo que es una... Opinen mis colegas, que en realidad lo mío, yo con Sergio no puedo ser muy objetiva porque la verdad que siempre ha sido súper, súper macanudo conmigo, me ha contestado bárbaro en cada una de las entrevistas, te digo más, en una Ryder Cup lo agarré cuando ya estaba arriba del carrito de golf con un miembro de la PGA y con Justin Rose arriba del carrito, y esperaron todos en el carrito que yo le hiciera la nota. O sea que nada, solo agradecimientos tengo con él. Si vamos a alguno de nosotros tres, pasa de nosotros, ya. Va con el carrito y ni hace nota ni hace nada. Es que tú eres rupia y guapa y eso ayuda, ¿eh? Aparte de simpática y buena profesional. Nada, sin duda. Sí, claro, eso seguramente. Eso seguro ayuda. Yo, lo que yo creo es que. Se juntan dos cosas. Por un lado, me da la sensación que a veces a Sergio los periodistas lo buscan, lo buscan entre comillas, para que reaccione. Exacto. Y bueno, y el problema es que él reacciona. Ahí está el problema. Porque él quizás no tiene. ¿Por qué? Porque tiene una. ¿Cómo es? Es una persona bastante vehemente y reacciona y bueno, entonces decilo, Fede, es típico español, los españoles son así, se encabronan, encabrona, claro, bueno, entonces se dan las dos cosas, me parece que él no tendría que reaccionar, ahí está el problema y no pasaría nada si él, ante una pregunta quizás rebuscada o a veces tonta, porque a veces yo he escuchado preguntas tontas que le hacen. Tontas, sí, sí. Él tiene que responder tontamente. Acá hay algo parecido, me hace acordar un poco a Ángel Cabrera. Cabrera también es un personaje que si uno no le hace una pregunta atinada, te puede ladrar más o menos. Y bueno... Bueno, ahora me quedé solo acá con Karina. No sé estamos si... todos tranquilos. No, sí, estamos tranquilos. Sí, sí, están todos tranquilos. Y además ahora se te ve bien, ¿eh? Ahora se te ve bien, has encontrado muy bien la cosa. Bueno, no, entonces yo creo que se dan las dos cosas. La verdad que creo que se dan las dos cosas, pero el problema es que acá la figura tendría que tener cierta cintura, cierto tacto como para no calentarse. Ese es el tema. Pero bueno. La diplomacia del tacto no se ha dado. A veces no es fácil. Lo que tiene es, como dice Fede, que es un jugador atípico, ¿no es cierto? O sea, en realidad todo el resto de los jugadores saben hacer marketing personal, si se quiere llamarlo de alguna manera. Él no. Él es como es, y al que le guste, y al que no le escuche. Sí, bueno, pero ojo que es un jugador muy marketinero. Es un jugador muy marketinero él, porque quizás afuera de la cancha no tanto, pero es muy expresivo y eso la gente lo compra mucho. Y yo creo que fue una virtud que tú supo aprovechar en sus 15, 20 años de carrera, que ya va más o menos. 15 años de carrera. Entonces, 15 años, sí. Entonces yo creo que sí, que es divertido verlo en una cancha de golf. No es tan robótico como otros jugadores que no gesticulan, ganan quizás un abierto británico o un abierto de Estados Unidos y apenas levantan la mano. Exacto. Eso es bueno de Sergio y por eso es súper emocional, por eso digo, es sumamente diferente. Claro. Él es emocional y él muestra sus emociones siempre, sean para bien o sean para mal. Español. Entonces, bueno. Parecido a su compatriota. Su compatriota son grandes así también. Lo de él no es nuevo porque con Tiger también tenía ese mismo tipo de fricción. Muchas veces que si Tiger movía los palos, o él le movía los palos cuando Tiger iba a tirar, y siempre había esa confrontación. Como dice Federico, es muy taquillero. A él le gusta siempre estar en el medio. Pero también está sufriendo el problema que tuvo Danny Willett cuando ganó el Master. Después que ganaron el Master, yo le digo la maldición del Master, parece que está pasando, se pierden.
no sé si es por la emoción de haber ganado el máster, bajo la presión del público que está atrás de él porque ganaron el máster y el hombre se ha perdido. Entonces ahora él tiene que hacer como un overhaul mental, sí, y volver a encontrarse. Esperar, que voy a hacer, un comentario mental. Vamos a volver a Guadalvín Banús, volvemos este mes. Volvemos además con Marta Llamandreu, la presentadora del telediario de la 1, que les va a gustar. Ya les aviso que va a ser la entrevistada y la jugadora de golf en el programa de Guadalpín Manús. Vamos a disfrutar, jo, qué duro, de un hotel de 5 estrellas. Vamos a jugar, espero, si no me falla, Fernando, no me falles, Valderrama. Y vamos a estar en 3 restaurantes, no se lo pueden perder, la Brasería, la Trattoria Il Mare, y nada más y nada menos que Hatame, un restaurante que en cuanto estéis aquí os voy a invitar, Karina, Federico y Carlos, japonés, tailandés y mediterráneo. Una mezcla casi tan complicada como John Rani y Sergio García. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, chao. Es hora de cena. Ya, pero no, sí, no llegas, sí, a Marbella, te quedas en Madrid, ese es el pronto problema. Pronto voy para allá. Claro. Volvemos ya mismo, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Aquí estamos de vuelta. Okay. Me están quitando la palabra, te la voy a dar ahora mismo, Federico. De vuelta, la segunda parte, me ha salido por aquí una segunda cámara, cosas de una modificación de Skype que no esperaba. Y recordar una cosa, por cierto, el domingo voy a grabar un programa con uno de los mejores chefs del mundo, Mariano Andrés Puerta. Ah, que se apellida igual que tú. Sí, sí, sí. Pero es que es uno de los mayores y mejores chefs del mundo, está en Dubái, lo vais a conocer, porque el que no lo conozca lo va a conocer,
pero tiene un hermano que es mucho más conocido todavía, y mira que es difícil, José Andrés, ¿no?, que es el gran amigo de Obama y el gran enemigo del actual presidente de Estados Unidos, que Karina... Donald Trump. Que Karina hace entrevistas, ella sabrá por qué. Pero... es buen tipo también, ¿viste? ¿Viste? Todo el que me dio una entrevista me deja feliz. Ténganlo presente porque va a salir la semana que viene y lo vamos a grabar mitad en Cabanillas Golf, mitad en Valdeluz. Pero Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 36 bolas, como se descuide. Es un gran campo, es mi campo y hay un reto. Doma la bestia. Se lo recomiendo. No hay quien la dome, por cierto, ¿eh? Pero esa es otra historia. Sigamos. ¿Cómo sigamos? No, vos hiciste par de canchadillas la otra vez, ¿no fue ahí? El otro día salí con alguien que no voy a decir, Jorge Armenteros, de la COPE, Tiempo de Juego, mi hermano. Ah, sí, que lo he dicho. Y perdió 16 bolas. No, se fue con un enfado horrible. No hay presupuesto que aguante así, Mariano. Y se las había traído todas nuevecitas porque venía con ganas de ello. Es como mi hermano salió con un enfado que solamente pudo mejorar con una paella que tomamos en casa que le salió a mi mujer de dulce. Pero bueno, esta es otra historia. Hablemos. Estábamos hablando, Karina. Federico me estaba quitando la palabra. Federico, toda tuya. Otra vez estás por aquí, bajo. Ahí te tenemos, ahí te tenemos. Cuéntanos, que tenías que comentar algo. Quizás un poco un balance de lo que está pasando con los golfistas argentinos, que si bien hay algún hecho aislado, como puede ser Milano Grillo, el resto está complicado. Ahora Julián Etulain consiguió la tarjeta del PGA Tour, hay que ver en qué categoría va a estar, pero estamos en un momento bastante flaco en cuanto a nivel de golf entre los argentinos. Hemos tenido, por lo menos en los últimos 15, 20 años, hemos tenido 2-3 jugadores entre los 100 primeros del ranking mundial, sí. Y no está pasando. Grillo anda por el 60 puesto, 60 y pico, pero después tenés que ir hasta al 288, algo así, que está Andrés Romero. Y ay, realmente, Fabián Gómez. No, está peor, está peor que Andrés Romero. Está peor que el Pibu. Sí, estamos complicados y la verdad es que no hay, porque lo peor es que no hay a futuro próximo alguna promesa, algún jugador, como por ejemplo surgió Joaquín Niemann en Chile. No tenemos. Y realmente, ya Cabrera... Déjame interrumpirte un segundo, voy a quebrar una lanza. Tati Carvalho acaba de ganar en el Asian Tour. No es el Asian Tour, es el Asian Tour de desarrollo. Claro, es el development. Segunda división. Es un circuito, digamos, de segundo nivel. No es el Asian Tour, ¿ok? Pero igual, obviamente, es muy meritorio. Eso no tiene nada que ver. Ganar siempre es importante, sobre todo en el golf, que no es fácil. Claro, pero sí. Carvalho tiene 39 años. O sea, yo me refiero... Ah, no, obvio. No es de la nueva camada. No hay camada nueva. Claro. No hay un o un aficionado que se esté por hacer profesional, que sea, no estamos teniendo eso. Y bueno, yo creo que son momentos, pero bueno, en este momento no hay. Y sacando a Grillo no hay nada, la verdad. Ah, pero tienen un buen semillero ustedes igual. Teníais a Gastón Bertinotti, al gato Bertinotti, que es un excelente jugador, que estuvo a punto de ganar el LAC. Que yo conozco personalmente, bueno, y que también estuvo a punto. Bueno, la verdad que es una gran persona. Solo quiero al gato, está en España, es verdad, pero sí, está aquí en Guadalajara junto con Sebastián. Viven en el mismo piso, además. No sé si estuvo cerca de ganarlo. Estuvo punteando el último día, pero bueno, hizo 80 y no sé cuánto el domingo. Ahí en Punta Cana fue. Federico, pero la pregunta sería: ¿a qué se debe? Porque siempre Argentina ha tenido muy buenos jugadores y en alto nivel. ¿Qué está pasando ahora mismo en Argentina? No, yo creo que es un tema circunstancial. No, así como han surgido
y quizás fue porque se dio de casualidad. Yo creo que ahora está pasando eso. La verdad es que en nuestros países es más complicado que los países de primer nivel, porque al no tener estructura son hechos aislados. A ver, Romero, Cóceres, Cabrera, son hechos aislados. Son jugadores que se hicieron solos, autodidactas en algunos casos. No fue armado a partir de un proyecto en donde se hizo un trabajo de que tienen 10 años y a los 28 años, 30, terminaron ganando un torneo del PGA Tour. No, son jugadores que se hicieron solos. Eso fue lo... A ver, acá hay un tema también, quizá. A ver, todos estos jugadores vienen del mundo del Caddy. Exacto. Caddy ya casi no hay. En Argentina, por lo menos, ya casi no hay Caddy. Entonces, ya ese semillero está desapareciendo, el semillero del Caddy. Ya no hay Caddy. Ok. O sea, ya... Déjame meter un bocado, porque ya no hay Caddy, ya hay demasiada tecnología. Entonces ya los chicos no salen a jugar al golf y a estar al aire libre. Se pasan jugando al PlayStation y con el celular. Y eso es un problema en serio para el semillero de nuestro país. Y sí, también, obviamente. Está cambiando el mundo, la verdad es esa. Está cambiando todo. Igual tienen la virtud de que los buenos golfistas en realidad se empiezan a forjar en nuestros países, pero la realidad latinoamericana es que enseguida consiguen una beca de estudios en Estados Unidos y terminan de armarse en ese país, ¿no es cierto? No, digo, todos, Emiliano Grillo, o sea, la mayoría de los golfistas buenos, no es el caso del Pato, no es el caso de Cáceres, como decís, porque surgieron de Cádiz, pero claro. En realidad después la otra camada sí ya viene de tener... En el golf, en el fútbol, en los toros, lo que hace falta para brillar es tener hambre. No solamente cualidades. Hambre de ganar, eso le decía Jason Day. Una entrevista le hice a Jason Day y me decía justamente eso, que él en realidad tuvo hambre de ganar porque pasó hambre de chico. Y eso es, el hambre de chico. Sí. Igual, el hambre, digamos, literal, quizás hay muchos en Estados Unidos que no lo han tenido. Yo no creo que Jack Nicklaus haya tenido hambre, sino es el hambre de ganar. El hambre de ganar. Estamos de acuerdo. Emiliano Grillo también la pasó mal, si viene de una familia de clase media, luchadora, trabajadora, pero... No, pero ahí también pasó. O sea, Emiliano Grillo tuvo plata para hacer toda esa carrera que hizo, ir al European Tour, después pasar para el PGA, o sea, no hay duda. Exacto. De todas maneras, hay otros casos que sí, lo de Fabián es sumamente meritorio, sí, tuvo hambre. Lo de Fabián Gómez, sí, es un milagro. Para mí es un milagro lo de Fabián Gómez. Pero ojo, que hay trabajo atrás de eso. Es un loco que labura. Federico, también tienes tremenda. Federico, tienes también dos jóvenes en el webcon, Nelson y Ledesma y Augusto Núñez. Sí. ¿Qué información no tiene de ellos? Yo creo que Augusto comenzó muy bien, se va como parado. Voy a hacer una paradita, un segundito, hago una paradita, una mención. El Dublin House, sí. Un restaurante que merece la pena que visiten aquí en Guadalajara, donde hacemos un programa que les encanta, tomando el aperitivo com. Recordar que si ustedes quieren una propiedad en cualquier sitio, en cualquier parte del mundo, Century 21 se lo puede resolver. Específicamente en Madrid, en Marbella, en Barcelona, Century 21, Antilla, con más motivo, y en Las Palmas de Gran Canarias, Century 21, Dunas. Y decirles una cosa. La tecnología da grandes jugadores y que algún día les cuenten a ustedes, señores, cómo llegó Carlos Vélez a través de la Wii al mundo del golf a hacer grandes resultados. ¿Qué pasó? Cuídense. ¿Hasta cuándo está? Volvemos ahora. Chao. Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos.
Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Recanchero tomate. Aquí estamos de vuelta. Tercera parte del programa, nos queda una nada más. Y ahora le había quitado la palabra a Carlos. Pero yo tengo que mencionar algo. Ustedes saben que hay una ciudad europea del deporte 2018. 121 eventos deportivos de primer nivel. Este fin de semana se juega en ella el preparatorio del ACB con ocho equipos de primera división española de baloncesto. ¿Qué más pueden pedir? ¿Qué ciudad será esa? Guadalajara, donde yo vivo. Nada más y nada menos que en Guadalajara. A un salto de Madrid, a 30 minutos en coche. Les merece la pena. Además hay un concierto también el sábado, que no recuerdo exactamente quién viene, pero se han agotado las plazas hoteleras. He tenido que llevar a mi amigo Mariano Andrés a Madrid porque no había plazas de hotel en Guadalajara ni en los alrededores. Alcalá de Henares, que es la ciudad 30 de España, está aquí al lado también, no había plazas hoteleras. Yo le había quitado a Carlos no la plaza hotelera, sino la palabra. Estabas hablando del Webcom. Cuéntame, un gran evento también. Sí. Cuéntame. Aprovechando que está Federico aquí, que es un hombre muy versado del golf argentino, de los dos prospectos que tienen en el Webcom Tour, Nelson Ledesma, que ganó en estos días, y de Augusto Núñez, que comenzó muy bien, pero vemos que se ha detenido. ¿Qué ha sabido de ellos, Federico? Son dos casos bastante distintos. El caso de Nelson Ledesma es un jugador que viene de ya peleándola hace bastante. Viene bien de abajo porque viene jugando el Tour argentino, después el PGA Tour Latinoamérica y ahora tiene la chance de jugar el web, que ya no es un dato menor. Jugar el web, la verdad que es importante, es meritorio, y con reales chances todavía de conseguir la tarjeta del PGA Tour, que es el objetivo de todos. Claro. Es un trabajador de esto, y como bien vos decís, Carlos, ganó hace un mes más o menos. Exacto. Su primer triunfo en el web.com, muy destacable. El caso de Augusto, me parece que en cuanto a técnica y a nivel de juego es superlativo, es un jugador que tiene una forma de impactar la pelota tremenda, y tiene una calidad y un futuro en cuanto a técnica, en cuanto a juego, impresionante. Ahora me parece que tiene que arreglar ciertas cosas de la azotea, como decimos acá nosotros, ¿no? De la cabecita. De la cabecita, sí. Sí, me parece que por ese lado, yo lo he visto jugar un par de veces acá en Argentina y venía jugando espectacular, un abierto argentino,
y por un mal golpe empezó a gritar que la cancha, que los greens, y terminó haciendo, venía para hacer 4 menos y terminó haciendo 2 más porque se entregó, porque se le salió la cadena. Me parece que si Augusto Núñez mejora un poco ese tema y tenemos un jugador que le puede hacer cualquier cosa, porque es impresionante el nivel de juego que tiene. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. No sí, sé, yo tuve la solo con buena técnica. Yo tuve la oportunidad de verlos a los dos jugar aquí en Panamá, en el Panamá Championship, y sí, me parecieron jugadores extraordinarios. Igual arrancó soberbio y de repente para la última fecha se paró. Con Nelson ocurrió lo mismo. Nelson comenzó adelante, además yo creo que el primer día terminó primero, y lo único que sí vi que se pasaban en demasiado trabajo después de la competencia, y en un clima como el de nosotros tú no puedes abusar de eso, porque entonces te va a hacer falta para abajo. Yo creo que eso fue lo que le pasó a Nelson aquí en Panamá. Demasiado sí, después de la... Sí. Nelson es un jugador que fue muy apoyado porque siempre fue como una promesa, ¿no? Y lo que quizá le falta es pegar ese salto, que ojalá lo logre metiéndose, teniendo la membresía del PGA Tour 2018-2019. Sería una frutilla del postre para él. Otra cosa, Federico, ya que... Lo bueno es que los dos, si no me equivoco, están dirigidos, digamos, el manager es Adrián González, que es el mismo manager, el grupo que maneja Fabián Gómez. Y eso está bueno porque ya está sumamente fogueado en cómo llevarlos al liderazgo. Sí, me dejáis un pequeño comentario. Aquí tenemos dos ejemplos de jugadores que hemos hablado, que se les sale la cadena cada 3x4 y ganan torneos máster. Os recuerdo que John Rahm no se caracteriza ni por su buena educación ni sus grandes modales, y Sergio García carece de diplomacia, y los exabruptos posiblemente sean mayores que los que estabais diciendo. Incluso John Rahm dice que él necesita ese tipo de juego y esa manera de hacer las cosas, que en cuanto va pensando en flores no le vale, necesita estar enfadado para jugar bien. O sea, es que cada uno tiene una manera. La cabecita de cada uno funciona de una manera muy peculiar, ¿eh? Muy peculiar. Sí. Hay una receta en este deporte. Si la existiera, seríamos todos ganadores y llegaríamos fácilmente al Tour. Claro. Todo está en la cabeza. Definitivamente. Todo está en la cabeza, efectivamente. Bueno, seguir contándome, pues yo os tengo aquí fichados para que habléis vosotros y yo me vaya tomando un vino, y estoy en ello. Porque... Bueno, yo quería aprovechar que Federico está ahí, y Federico tiene que ver mucho con el LAC. ¿Cómo va el LAC? ¿Qué hay de nuevo para el LAC este año, Federico? Ustedes que tienen un grupo que manejan el media de eso, ¿todavía lo manejan? Sí. Bueno, estamos recién arrancando todo el trabajo de la edición 2019, que como ya imagino que saben... se repite en Casa de Campo, será del 17, jueves 17 al, sí, del 17 al 20 de enero. Uh-huh. Y bueno, se han ido algunos jugadores muy importantes, como Joaquín Niemann, como Alejandro Tosti, que la Otra verdad gana que era... No, Togana sigue siendo amateur, ¿eh? Ah, es amateur todavía. Ah, lo vi jugando un par de... Sí, él está jugando en Lynn, la Universidad Lynn. Sí, él, obviamente que va a estar. Y bueno, esperando, quizás pueda ser el momento de algún mexicano. Álvaro Ortiz, sí, por sí, ejemplo, que viene amagando. Bueno, jugó muy bien ahí en Panamá, si te acuerdas. Sí, exacto, sí, él jugó muy bien. Es más, ellos jugaron el 2-3, ¿no? El segundo y el tercer lugar fueron el mexicano. Claro. Tercer y cuarto. También, porque segundo, los dos acá fueron los dos chilenos y después fueron los mexicanos, exacto, sí. Así que quizás habrá algún recambio, ya se fueron los consagrados, digamos, porque los dos jugadores más importantes se pasaron al profesionalismo. Habrá que ver qué pasa con Álvaro Ortiz, que yo creo que tiene muchas chances, pero es una cancha, Casa de Campo, que puede ganar cualquiera, porque es muy complicada. Y realmente ya pasó con Paul Chaplet, que nadie lo tenía. Eso es lo que iba a decir, ganó Chaplet allá. El costarricense ganó cuando tenía, primero que tenía 16 años, creo que era el más joven, sí, del field, y segundo
nadie lo tenía entre los favoritos. Y se llevó pero, pero ha demostrado que buen jugador, porque en los otros torneos siempre está marcando. Chaplet. Sí, ha jugado bien, ¿eh? La verdad que sí, ha jugado bien. Lástima que no jugó bien el Masters. Pero... Sí, bueno, es mucha presión ahí también. Es mucha presión para los jugadores que ya están en el Tour, para los amantes. Pero bueno, no, está preparándonos bien. La verdad que la sede es increíble porque Casa de Campo es un lujo. Y bueno, armando todo ya de a poquito, pero el tiempo pasa y a la vuelta de la esquina ya... Está a la vuelta de la esquina, ya estamos prácticamente cerrando el año. Pero bueno, ahora solo falta que Fede nos mande las invitaciones. Claro. No, las invitaciones las manda la organización, yo soy un simple emisario. A mí si me invitas voy, ¿eh? O sea, quiero decir, ya sé que eres un simple emisario, pero si me invitas voy. Además, Carlos, bueno, estoy seguro que está dispuesto a ir también. Y no, eso está dentro de mis planes este año ir a ese LAC. Así que, bueno, con más motivos. Vos estás cerca, Carlos, ahí. Sí, cerca, pero... Oye, pero rico, debe ser rico ese viaje para allá, para Dominicana, y este campo. Estamos ahí en tiempo, si os parece, cortamos aquí y hacemos un final. Recordar... que aparte que les quiero mucho, señores, porque todos los programas se están viendo con una viralidad, con una retención de audiencia superior al 90%. Insisto, siempre hay un amigo y colaborador, Octavio Rodríguez, que Federico no conoce, pero Carlos y Karina lo conocen muy bien. Y ustedes que nos oyen y nos ven, dice que ustedes lo que pasa es que se quedan dormidos y por eso la retención de audiencia es hasta el final. No, estoy seguro que es porque quieren. Volvemos, sin antes olvidar recordar que si ustedes quieren unas redes profesionales, unas redes de verdad, unas redes sociales que les viralicen, les coloquen en posición adecuada en el top 100, cercanos a la importancia en el golf, de Golf Sporting 55, que es don Carlos Vélez, mi negocio web, que no se lo lleva Carlos Vélez, que lo lleva en persona, pero que hace una buena labor también mi negocio web, tanto en redes sociales, como con páginas web, como con anuncios y vídeos en esta radio y en esta televisión. Volvemos ya mismo, cuídense. Escuchas chao. Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es.
Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Hay una revista, Soy Golfista, de un editor que se llama Rodrigo Camargo, que ustedes conocen también, que merece la pena verla. Está ya saliendo. Tiene un artículo mío, ese pueden obviarlo, pero el resto es muy, son muy buenos. Entonces se lo recomiendo porque la verdad es una, seguramente la mejor revista colombiana actualmente de golf y merece la pena leerla. María, diga. Vamos a explicarle a los oyentes qué es lo que está haciendo Fede, mostrar el mate y vamos a explicar qué es, porque los oyentes y que nos mira van a decir qué hace. El color no es muy, muy criollo, ¿no? Es un azul metálico que... Es un mate. El mate es una bebida que tomamos con agua caliente y hierbas. Sobre todo en Argentina, en Uruguay, en Paraguay lo toman con agua fría, que se llama tereré. Claro. Es que además se ve a la gente por la calle y sobre todo más que en ningún sitio en Paraguay, porque en Argentina, en Uruguay, pero en Paraguay todo el mundo va con el chisme ese llevándolo por la calle. Es una cosa espectacular. En Uruguay también, ¿eh? Con el termo abajo del brazo y el mate en la mano. Sí, sí. Me imagino que lo habrán visto a Luis Suárez ahí, Juan, el Barcelona, claro, con el mate todo el tiempo. Y ¿quién era el francés? A Griezmann, ahí va. Yo cuando hay alguien del Barcelona es que no miro, o sea que, pero eso es un tema distinto. Qué maldad. Oye, o sea, a Messi tampoco. No, a Messi tampoco, lo siento mucho, pero no. Y no te quiero decir al marido de Shakira, que creo que no le van a dar nunca nacionalidad doble colombiana, ni harto vino, vamos. Esto, ¿qué os iba a comentar? Hay un chico que está empezando, que estábamos hablando, que va a jugar, creo, en Casa de Campo, ¿no? Tiger Woods, va a jugar en LAC. Decimos que ese es un amateur que recién se está dando a conocer. Estamos bien. Tiene que también, le paso lo mismo que a Augusto Núñez, tiene que arreglar un poquito... La azotea. Sí. Yo no puedo evitar mencionar que le voy a ganar a Carlos Vélez una apuesta que hice a principios de año de que va a jugar la Ryder. Todavía no ha jugado, Mariano, no lo eches a perder, todavía no ha jugado. Cuidado que lo salas y entonces... Se jode el negocio. Nada, la verdad es que... Si ganaba o no ganaba, ¿no? Está haciendo un carrerón inexplicable, de vuelta, está jugando de maravilla. Técnicamente, con todos los grandes jugadores profesionales de aquí de España que hablo, hablan maravillas, yo no llego a ello, ¿no? Pero ese cambio que ha tenido en su swing es espectacular y una labor magnífica. Se le nota que está muy bien de la espalda, se le nota que ya no es un Navy Seal, pero aún así... Sigue teniendo una fuerza física extraordinaria. ¿Qué le han dado a este hombre? ¿Spinapcas como Popeye? ¿Qué le han dado? No sé, mientras que no lo pare la policía de la espirometría. Eso no, por Dios, eso no. Increíble. No, pero yo creo que quizás lo más asombroso es... Dime, Federico. No, que decía que eso fue hace menos de un año, es increíble. Sí. Sí, meses. Eso fue en meses. Hace 6 meses atrás, prácticamente Tiger estaba muerto. Sí, no, es increíble lo que... Pero bueno, digo, ya nos ha maravillado en el pasado y es lógico que nos maraville hoy también. Pero para mí lo más asombroso ha sido el cambio de carácter, la manera ahora de cómo camina el campo, la sonrisa, saluda a los fanáticos, una cosa que no se veía. Eso es lo que me ha gustado. Quizá de todo el cambio de Tiger, eso es lo que me ha gustado. Un hombre totalmente diferente. Sí, yo creo. Sí. Sigue, Carlos. No, dale, Federico, tranquilo. Bueno, si se pelean, sigo yo. Me dejaron lugar, Marcelo. No, comentar eso, que realmente vale la pena el Tiger Woods de hoy en día, que es totalmente sociable, que le destina tiempo a sus fans, que no lo hizo en el pasado. Yo recuerdo en el Mundial que se jugó en el 2000 en Argentina, que fue el mismo ogro que estábamos acostumbrados a ver, no le dedicó un segundo ni a un niño, ni a un adulto, ni a nadie. Y él había hecho un viaje sumamente largo, estaba en Argentina, entonces...
La verdad que el Tiger Woods de hoy en día es totalmente diferente, cambió su cabeza y aplaudo ese aspecto de Tiger Woods. Definitivamente. Y hay que esperar el match. Yo voy a ser un poquito polémico acá. Porque yo feliz, ya, la verdad que aplaudo que Tiger esté más humano, y es verdad que está más humano, pero yo creo que eso lo está perjudicando en su forma de encarar los torneos. Cuando antes te comía con la mirada, con todo, ahora quizás el hecho de estar más humano es contraproducente con su forma, con sus resultados. Me parece que eso, o sea, también está más grande, tiene hijos que ya están grandes, entonces quizás lo han hecho más humano y ya no tiene esa mirada de tigre de que te piso, yo piso al rival, como tenía antes. Ahora está más humano. Entonces, cuando tuvo la chance en el abierto, en el Open Championship y también en el PGA, quizás flaqueó, sobre todo en Carnoustie, me parece que ahí cuando estaba puntero, que se equivoca en un tiro que él en otro momento no lo hacía, quizás ese plus que antes tenía, ahora no lo tiene porque está más humano. Más allá de eso, yo sí creo igual que va a ganar en cualquier momento, o este año, o el año que viene, pero algún torneo va a ganar. No sé si, ojalá que sea un major, pero va a ganar. Lleva 10 años sin ganar un major. Sorprendentemente, sí. No, pero va a ganar pronto, sin duda va a ganar. No creo que arranque por un major. Yo creo que va a arrancar por un... Es lo que te iba a decir, un major lo veo más duro. Puede ser un torneo normal que él pueda ganar, pero un major ya donde está esta juventud que está jugando, es más duro. Lo veo más duro. Puede tomar un poquito más de tiempo. Exacto, porque es lo que decíamos en otras ediciones que hemos hecho radio. O sea, realmente antes Tiger Woods no tenía sombra, su única sombra era el niño García en aquel entonces. Y bueno, hoy en día la verdad que hay un montón de nuevos jugadores que sí están jugando competitivamente y bueno, él está tratando de alcanzarlos a ellos. Ahora la carrera se da al revés. Pero el niño cumple este año 38 años, y no es por corregirte, Federico, pero lleva 22 años de carrera, porque pasó a la primera del European Tour con 16 años. Sí. Lo que pasa es que parece que eso, que sigue siendo el niño, pero lleva 22 años en esto y va a cumplir los 40. Sí, claro, sí. Mira, yo lo veía, y esto habla horrible porque suena que yo estoy muy vieja, pero lo veíamos con Parabólica en Uruguay jugando contra Tiger Woods. Imagínate. O sea, claro. Hace mucho tiempo atrás. Y Tiger Woods va en los 43, que es que tampoco hay tanta diferencia, son solo 5 años de diferencia, con lo cual tienen mucho por delante los dos. Esto no es que yo sea un empollón, sino que Google es una maravilla y estaba consultándolo directamente hace un momento. Quería algo también antes, para ya terminar con el asunto de la Ryder, la probable Ricky Fowler, que está teniendo problemas, Stenson, que está teniendo problemas, jugadores principales de los equipos, de ambos equipos, hay que ir pensando quién los va a reemplazar si en caso tal no pueden jugar, aunque dice que van a jugar, pero ya se han retirado de varios torneos. Salud, ¿no? ¿Quién? Ricky, está con problemas de salud. Está con problemas, sí, de un costado, está con dolores y no ha jugado estos torneos por eso. Se bajó. Igual Stenson creo que tiene problemas, Rory va a regresar esta semana, va a ver cómo sigue. O sea, jugadores que son de la Ryder también. Sí, y claves. Y hay que darles ahí. Y ahora, vamos, ¿por quién va cada uno? Fede, ¿quién te puede? Falta un mes, ¿no? Exactamente un mes. Y no quedar bien con Mariano. Sí, un mes. ¿Qué decías, Karina, que no te he oído? ¿Por quién va cada uno? ¿Europa o Estados Unidos? Ah. Yo siempre Europa. Yo voy con Europa. Europa. Este año voy con Europa. Pero acá gana Europa 4-0. Pues sí, la verdad es que no hay dudas. Lo que pasa es que Estados Unidos es muy fuerte y en el historial todavía le gana por mucho. Entonces yo quiero que Europa se acerque un poco más. Pero la venta. O sea, eso es lo que siempre digo: es que no es comparable desde el punto en que en Estados Unidos. Es un equipo que está acostumbrado a jugar todos los años, porque el año que no tiene Ryder tiene Presidents Cup.
En cambio, Europa es un equipo que juega cada 2 años y eso hace que no sientan el team tan equipo como deberían, porque no tienen práctica de jugar de esa modalidad. Sí, pero hay un torneo que... también que juega Europa contra Australia también, o que es un torneo menor, no es este la Copa Presidente, sí. Pero hay algo, ¿no? También. Sí, la jugó Rafa Cabrera, pero, y el mismo capitán, no juegan además. Los principales, no los juegan los que normalmente juegan la Ryder Cup. Claro. La ventaja de Europa es jugar en Europa. Eso yo creo que es la ventaja de ellos este año. No puede ganar el equipo americano en París, o sea, sería ya el culpo. Yo pienso que ahí es donde está la ventaja del equipo europeo. Bueno, tenéis un minuto. Estamos cerrando el chiringuito. Un minuto queda. A ver. Okay. Lo bueno es que vamos a tener información de primera mano, Mariano. Ahí vamos a estar para acercarles toda la info. Luego en privado, para que no te vaya a esperar la gente al avión, nos tienes que decir cuándo llegas para ir preparando el asunto y bueno. Lunes 24 estoy acreditándome en la Ryder Cup en Le Golf Nacional. Pero a Madrid, ¿cuándo llegas? Llego a Madrid, pero voy directo, en realidad hago escala nomás y voy directo a París. Y después vuelvo por Madrid después del Oktoberfest. Ah, o sea que te vas. Ya decía yo que en algún momento te ibas de fiesta. Karina, por favor, pero que las fotos sean del torneo y no como Mariano de la cafetería de los periodistas comiendo y mandando fotos de lo que estaba comiendo. Por favor. Se comía francamente bien. No, hacemos una semana Ryder Cup, una semana Oktoberfest y después sigamos para el Valle. Qué bien. Lindo viaje, ¿eh? Bueno, que lo disfrute, Karina. De todas maneras hablaremos, ya tenemos que ir preparando cómo lo vamos a hacer. Karina, gracias por haber estado ahí. Federico, muchísimas gracias. Espero que te puedas unir a nosotros de vez en cuando tú puedas y quieras. Y a Carlos Vélez, yo creo que no lo sacamos de aquí ni con agua caliente, con lo cual, vente más. Vale. Dale. Gracias, Señora, no, a vosotros. Señoras, señores, gracias por estar ahí. Y nada, estos señores vuelven de inmediato y yo mañana, como siempre, porque estoy aquí siempre. Cuídense, chao. Chao, hasta pronto. Saludos, amigos. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816
o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.